Macabro traslado Guadalajara, un tráiler con más de 100 cadáveres sin identificar, que no tenían lugar en las saturadas morgues de la capital de Jalisco, realizó un traslado macabro por la ciudad entre quejas de vecinos por el fétido olor y la invasión de moscas generadas por el cargamento. El camión de refrigeración era resguardado ayer en un depósito de la Fiscalía del Estado, luego de que vecinos del municipio de Tlajomulco protestaran el sábado por la decisión de autoridades de estacionarlo en un descampado a espaldas del fraccionamiento Paseos del Valle. No lo queremos aquí, que se lo llevan a otro lado. Tenemos muchos niños, huele muy feo y se pueden enfermar, dijo José Luis Tobar, un vecino de la zona. Las autoridades habían alquilado el camión y lo dejaron en ese punto la noche del viernes tras haber permanecido durante 2 semanas en una bodega del barrio Duraznera, en el municipio de Tlaquepaque, donde los vecinos también expresaron su molestia. Hay veces que nos llega un olor feo, ya nos hemos percatado de que ya tenemos muchas moscas, dijo María de los Ángeles Solís, habitante de Duraznera. El vehículo de carga permanecerá ahora en otra bodega del centro de Guadalajara, mientras las autoridades liberan espacios para albergar los cuerpos. El gobierno estatal está construyendo un espacio para inhumar cerca de 800 cuerpos a las afueras de la ciudad, aseguró el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ICF, Luis Octavio Cotero. El Código Nacional de Procedimientos Penales indica que los cadáveres relacionados con hechos violentos no pueden ser cremados. Es por eso que se agotaron las áreas de cementerios donde los podíamos inhumar, explicó Cotero. El domingo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado donde recomienda a la Fiscalía Estatal y al Instituto Forense que establezcan un cementerio forense para realizar las inhumaciones de los cuerpos no identificados por sus familiares. La Secretaría de Salud de Jalisco, por su parte, descartó algún riesgo para la población por el manejo de estos cuerpos. Mientras que el gobierno del estado informó que investigará el abandono de los cadáveres que oficialmente estaban bajo custodia del forense estatal, según la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien hizo pública la existencia del contenedor abandonado el pasado jueves, el gobierno estatal ya conocía la existencia. La funcionaria reveló que Octavio Cotero le dijo que la dependencia estaba rebasada para albergar los cadáveres, y por ello decidieron mantenerlos en el contenedor frigorífico,